mostraste tú el camino. De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu miseria. De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto. De a poco se me abrieron los... Vamos por el camino recto, exacto, porque vamos siguiendo el camino del Señor. Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nosotros fácilmente y dócilmente vamos por ahí. Con algunas caídas, sí, pues, es normal. Si no importa cuántas veces nos caigamos, hermano, ya lo hemos dicho. Lo importante es que siempre nos levantemos. Y nos levantamos optimistas y nos levantamos alegres. ¿Por qué? Porque Jesús me ha tirado la manito y me ha sacado. Y voy con Él de ahora en adelante. ¿Ya? ¿Y cómo sé si voy con Él? Porque esta palabra me lo dice, esta palabra maravillosa. Que el Espíritu Santo me ayuda a darla, que el Espíritu Santo me va ayudando a decir por dónde vamos, ¿ya? Y mira, estamos en Gálatas 5 ya, con el subtítulo La Libertad Cristiana. Acuérdate que la libertad cristiana es diferente a la libertad del mundo. El mundo hoy día nos tiene en un libertinaje. Yo, ¿ya? Y mi libertad cristiana. El Señor me vino a quitar de la esclavitud del pecado, de mi yoísmo, de mi soberbia, para hacerme humilde, paciente. Y veamos en Gálatas 5:13, qué nos dice el Señor y el Espíritu Santo nos ayuda. Es cierto, hermanos, que habéis sido llamados a la libertad, pero no tomen la libertad como pretexto para satisfacer sus apetitos desordenados. Antes bien, háganse esclavos los unos de los otros por amor. Palabra de Dios. ¡Qué maravilla! No tomemos la libertad como pretexto para mí. Yo soy libre de tomar eso que no es mío, pero me gusta, lo tomo. Sí, el mundo me dice, tómalo si tú lo quieres. Es que es del otro. Bueno, problema del otro, porque te gusta, tómalo. ¿Ya? Haz lo que quieras, vive tú. Si eres libre, pues. ¿Ya? ¿Y qué estoy esperando? ¿Qué estoy esperando? Pero eres libre, aborto, mata. Ya, si eres libre, pues. Ya eres libre, sí, hermano, lo hemos repetido. Y ustedes me dicen, hermana, repítalo 100 veces hoy día, por favor. Que necesitamos tener esa conciencia clara. Que el aborto es un crimen, que el aborto es un asesinato. Yo tengo libertad porque yo decido mi cuerpo. Claro, tu cuerpo. Pero lo que está dentro de ti no es de esto, es otra persona. Y en esta libertad cristiana, en esta libertad crística, me hace respetar al otro. Mi libertad termina cuando empieza la libertad del otro. Yo tengo libertad, sí, para hacer lo que quiera con mi cuerpo, pero ya dentro de mí hay alguien que no soy yo, por lo tanto tengo que respetarlo, ¿ya? Luchemos, hermanos queridos, oremos mucho por eso. Y cómo termina y dice, hagámonos esclavos los unos de los otros por amor, hermano querido, la libertad crística, la libertad en el amor, que es entrega, es servicio, esa libertad es la que tenemos que luchar. Así que digámosle, Señor, ayúdanos a poder ser libres en tu amor. Mírame, tócame, sáname, restáurame, llena mi corazón de tu amor. Y solo así, Señor, podré vivir. Y solo así, Señor, podré seguir. Y solo así, Señor, seré feliz. Mírame, tócame, sáñame, restáurame, llena
mi corazón de tu amor. Y solo así, Señor, podré vivir. Y solo así, Señor, podré seguir. Solo así, Señor, seré feliz. Basta que me toques, basta que me mires, basta que me llenes de tu amor. Basta que basta que me mires, basta que me llenes de tu amor. Señor, ven a poner tus manos sobre mí para que sane. Basta que me mires, basta que me llenes de tu amor.